Muy buenas, Toku fanáticos y Toku fanáticas, ¿qué tal están? Yo soy Wolf y estamos en un nuevo Toku Freaker News. En este video vamos a hablar de todo lo que salió en la semana. Y fueron bastantes cositas, por eso quise hacerlo del este vídeo. Y empezaremos, como no, con lo último de Kong vs Godzilla. Recordad que tenemos este mes de un especial donde iremos preparándonos para la película con algunas reviews, recetas, vídeo de datos y curiosidades, entre otras cositas. También deciros que tenéis el vídeo de ese figuar de Godzilla, la review de ayer. La dejaremos por aquí para que la vean, la primera review de este mes. Y han salido bastantes cositas y uno de los TV spot más recientes fue uno donde salieron algunas cositas destacables. Como podéis ver, tenemos una imagen más clara de lo que es la escena del traslado de Kong a la Antártida, se podría decir. Es una zona con bastante nieve y recuerda mucho la escena de King Kong en la película antigua de los 60, cuando lo trasladan con globos en la película versus con Godzilla de Toho. Tenemos también esta escena donde está en una especie de cueva y hay como un cráter con fuego, un volcán o algo así, y está Kong ahí mirándolo. No sé si es una escena de la Tierra Hueca o la Isla Calavera, pero es bastante curioso cómo es la escena, cómo está Kong mirando el mini volcán, por decirlo. Tenemos también esta pequeña escena de Kong cayendo. En anteriores avances también habían mostrado a Kong cayendo desde el cielo. No sabría decir de qué iba la escena. No creo que sea la escena de cuando están trabajando con los globos, porque ahí está en un sitio con nieve y aquí no. Quizás sea una escena de la Tierra Hueca también por el escenario y demás. Pero está bastante chulo. Pero hay un clip que lo tenemos aquí que sí que nos llamó bastante la atención cuando lo revisamos, porque es una de las escenas donde sale Kong y Godzilla luchando, pero están los dos como tirados en el suelo y aparece Mechagodzilla. Aquí vamos a ver la escena. ¿Veis? Ahí está Kong. Ahí está Godzilla mirando a alguien. Y en el ojo aparece Mechagodzilla. Se logra ver ahí que es Mechagodzilla. Podemos imaginar que es Mechagodzilla. Porque han salido bastantes imágenes donde sale Mechagodzilla de lejos y más. O sea, no hay ninguna escena donde te muestran a Mechagodzilla claramente en ninguno de los avances ni trailer que han sacado, pero aquí se da a entender que es Mechagodzilla el que Godzilla está mirando. Y aquí tenemos una imagen más clara de lo que es Mechagodzilla. Supongo que esta imagen es la que ya se filtró, solamente que la han editado un poquito para que se vea mejor. Se ve... no me convence bastante el tema de las manos. En otro vídeo también lo dije, el tema de las manos da la sensación de que giran. Con los juguetes que se filtraron el año pasado, da esa sensación de que las manos van girando y eso no me gustó. Pero en sí el diseño está bastante bien. Y eso en cuanto a lo que es el tema de Godzilla versus Kong. Luego pasando a... siguiendo con Godzilla, pero esta vez tenemos imágenes de las figuras que... bueno, dos de las figuras que saldrán del anime que quedarán por Netflix, de Godzilla Singular Point. Aquí tenemos a Godzilla, la figura de Godzilla Singular Point, que ven claramente el nuevo diseño que tiene Godzilla. Este Godzilla tendrá una boca muy grande. En un póster que se anunció antes, se mostraba que tenía una boca bastante grande. Y esta figura costará cerca de los 2.700 yenes.
Pero tenemos también otra figura, que esta es ya... Esto es lo que a muchos no nos gustó. Tenemos a Jet Jaguar, o la mitad de Jet Jaguar. ¿Otra mitad para cuándo? Bueno, la otra mitad para cuándo. Es muy raro este tipo, este Jet Jaguar. Yo creo que lo empezaron a hacer antes de la pandemia. Y cuando tuvieron que irse toda a casa por la cuarentena y volvieron a trabajar ellos después de la cuarentena, no tenían presupuesto ni tiempo y dijeron, venga, colócale las patas de ese de allá y a correr. Porque los pies no tienen ni un sentido. Es feísimo. Pues esta figura costará cerca de los 2.500 yenes. Es feísimo. Godzilla está bonito, Jet Jaguar no. Siguiendo con más noticias, esta vez saltamos a el universo Rider. Toei ha patentado el nombre de Shin Kamen Rider. Y dando a entender que podrían sacar, quién sabe, una película tipo lo que está haciendo Hideki Anno con Ultraman y lo que hizo anteriormente con Godzilla. Una especie así de Shin Kamen Rider, un reboot tipo película un poquito más adulto. Podría ser una película tipo The First o una serie web o webserie como tipo Kamen Rider Amazons. Una serie nueva, una película de aniversario, quién sabe. Yo me tiro por una película, porque quiero ver una película tipo lo que fue The First, pero con un traje más moderno, con efectos especiales más modernos, tipo lo que hicieron con Kamen Rider Amazon o algo parecido. Yo creo que será algo más tirado al adulto, no rozando el gore a lo máximo como Amazon, pero podría ser algo parecido. Seguimos con Kamen Rider y se ha no oficializado claramente, pero sí se dice que el manga de Kamen Rider que saldrá aquí en España, gracias a la editorial Oso Fansub, Oso Comic, empezará a lanzarse el mes que viene en abril. Cada tomo costará 10 euros y tendrá sus copias tanto en catalán como en castellano. Técnicamente estos mangas serán para España, pero seguramente tengan distribución a otros países, porque los fans, hay muchos fans de otros países que quieren el manga, así que seguramente haya una posibilidad de que el manga salga de España. Saltamos al universo Ultraman y tenemos al actor que interpretó a Ultraman Tiga, a Daigo, que es Hiroshi Nagano, ahí está, Hiroshi Nagano, el baneado, el que supuestamente, no sé si fue Tsuburaya o alguien de su compañía, le dijo que no tenía que hacer nada con su personaje de Ultraman el del pasado. Pero nos dio la sorpresa de que él mismo estuvo en el anuncio de promoción de la próxima SH-Figuar Shinchōjū Seiho de Ultraman Tiga. Es un anuncio muy bonito, donde está el actor mirando su figura, muy conmovedora. Y esta figura saldrá en julio y tiene un valor aproximado de 6.600 yenes, por ahí. Tiene muchas cosas diferentes a lo que es una figuar, como tiene que ser, la Shinchōjū Seiho. Más detalles, más accesorios, el material es mucho mejor, más detallado. Así que está muy bien. Seguimos con cositas de Merchan. Porque tenemos aquí figuras de Gao Ranger. Se ha anunciado la Super Mini Pla con dos de los actores de la serie de Gao Ranger, Gao Black y Gao Red, que fueron los que estuvieron en el anuncio. Y este Super Mini Pla costará cerca de los 5.000 yenes. Se ve que se vendrán tanto en pack conjunto o por separado.
pero si compras el conjunto saldrá cerca de los 5.000 yenes. Está muy muy bonito el Super Mini Blast, muy detallado. Se nota que pegatina no hay nada. Y cuando está formado el... Bueno, tiene hasta aquí el modo batallador, puedes decir, el modo trailer. Y aquí cuando está en modo Gaokin, pues se ve precioso. Muy, muy bonito. También anunciaron la Super Shodo, o Shodo Super, de los personajes de Gao Ranger. Esta viene siendo como una versión más perfeccionista de las Candy Toy. Esta no tienen precio aún, por confirmar, pero tanto el Super Mini Pla como las Super Shodo, la reserva se abrirá este mes de marzo, el 19. 19 de marzo se abren las preventas. Y siguiendo con Super Sentai, recordad que hoy mismo en Japón se estrenó el primer capítulo de Zenkaiger. El capítulo se centrará tanto en el primer en el, los personajes Zenkaiser y Zenkaiyuran. Supongo que es su primera transformación o así. Díganos en los comentarios qué les pareció el capítulo. Nosotros aún no lo vemos, pero estamos esperando con ganas de ver el primer capítulo. Se ve que va a estar muy chula esta serie, así que esperemos que no decepcione. Tenemos también imágenes de la serie Dungeons, Nice Buddy, la segunda temporada de Dungeons, estos héroes locales. Y en esta nueva temporada entra al cast el actor Katsushiro Suzuki, que fue Go Buster en Tokumu Sentai Go Buster Red. También fue Kamen Rider Quiz en Gio. Y aquí será el personaje de Grand Zeta, Great Zeta, algo así. Él será el personaje fuera del traje, pero el suit actor que dará movimientos a este nuevo héroe es el señor Ryder, que ha dado movimiento a la gran parte de los Heisei. Así que estará muy entretenido ver esos movimientos, a ver, porque normalmente cuando este caballero actúa de algún Rider, siempre saca movimientos de Riders anteriores. Así que seguramente a este personaje igual le no hace recordar a algunos Riders de los que se ha disfrazado. Aquí tenemos un clip del nuevo héroe. Aquí está el actor, Suzuki. Y este es el héroe, Great Set, Great Set. Se ve bien, se ve bien. ¡Cosa bonita! ¿Sí? Cosa bonita, cosa bien hecha. Y para terminar, tenemos las breves. Se ha anunciado que en América empezarán a hacer lives de Power Ranger, tipo lo que hacen en Japón con los live shows de Kamen Rider y Super Sentai. Pero la imagen que tengo aquí ha llevado un poquito de polémica porque a la gente no le gustan los cascos. Dicen que para lo que es Hasbro tendría que ser algo con más calidad. Pero claro, hay rumores de que dicen que estos shows son hechos por una escuela de gente que hace acrobacias o algo así. Y no estamos muy seguros de que sea directamente de lo que sea Hasbro la que está metida. Bueno, debe estar así un poquito por los derechos y demás, pero yo creo que si fuera Hasbro 100%, yo creo que los trajes tendrían mayor calidad, creo yo. Pero bueno, está bien porque antiguamente creo que se hacían en la era Disney, se hacían live show y demás de esto, pero lo cancelaron. Ahora lo quieren revivir. También recordad que tenéis ya en Netflix la serie de Pacific Rim, Tierra de Nadie, esta serie anime del universo Pacific Rim,
Así que son 7 capítulos. Se puede. Maratón. Maratón, exactamente. Maratón. 7 capítulos que te lo puedes comer en una tarde, seguramente. Nosotros tenemos muchas ganas de verlo, así que vamos a ver qué tal está. Y por último, deciros que en una reciente entrevista, el actor Shunji Igarashi, este caballero que ven aquí, si no lo reconocen, yo les diré que este es el actor que dio vida a Ultraman Mevius. Está un poquito más gordo, ha pasado los años. Estaba retirado de todo lo que es la actuación, pero en la reciente entrevista que le estoy comentando, dijo que le encantaría volver a actuar, dando así unos pequeños guiños que quiere ir a o seguir con la serie Toku o cualquier cosa. La cosa es que quiere seguir, quiere volver a actuar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan? Y bueno, ese fue el Toku Freak News, bastante completo, muchas cositas. Tanto de la película de Kong vs. Godzilla como merchandising de todo. Ese reencuentro del actor Yoshi Nagano con su figurita de cámara didáctica, que también fue brutal. Y nada, recordad que este mes tenemos el especial Camino a Godzilla vs. Kong. Este miércoles que viene tocará Toku Receta de manos de nuestra compañera y princesa del canal Naoko. A ver con qué plato nos sorprende, ya que es temática de Godzilla vs. Kong. Así que si quieren estar más atentos a este especial y a todo lo que es Toku Freaker, suscríbanse y den la campanita para que les avise cuando subamos contenido. Si te gustó este video, puedes darle un buen like. Comenta aquí qué noticia te ha llamado más la atención. ¿Y qué esperas de Dungeon Siege segunda temporada, Godzilla vs. Kong? ¿Y qué te pareció el primer capítulo de Zenkaiger? Nos estamos despidiendo, yo soy Wolf y nos estaremos viendo, quién sabe, en algún futuro Toku Freak News. Adiós. ¿Eh? ¿Aún estás por allí? Bien. Podrías suscribirte y darle a la campanita para más contenido. Y como no, aquí tenéis nuestras redes sociales.